El esfuerzo regido con cordura allana el suelo las más altas sierras, y la fuerza brutal de firme mano áspero vuelve lo que está más llano. A muchas cosas no nos atrevemos, creyéndolas difíciles, extrañas. Pero si son difíciles hazañas, es porque hacerlas no nos resolvemos. ¡Mario! ¡Señor! Haz que informarse venga todo nuestro ejército en un punto, y sin que estorbo alguno le detenga, parece en este sitio todo junto, porque una breve plática de arena les debo hacer. ¡Arena en este punto! ¡Soldados, compatriotas y romanos! ¡La paz romana habita en sus manos! El general descuido suyo, amigos, y el no mirar lo que tanto les toca, levanta a los caídos enemigos que nuestra fama y opinión provoca. 16 años son y más pasados que mantienen la guerra y la ganancia de haber vencido con feroces manos millares y millares de romanos. Basta de
Mi amargo cuerpo. Y pues al afligido favoreces. Favoreces a mí en esta ansia. Que son una sola e infeliz. No más. Nuestras gargantas. No quiere el cielo el daño del amigo favoreciendo al pérfido enemigo. Este profundo y trabajoso asedio solo promete presta sepultura. El ancho foso nos estorba el medio de probar con las armas la aventura. Aunque a veces valientes fuertes brazos rompen mil contrapuntos y embarazos. ¿No ves un escuadrón airado y feo? ¿Ves unas águilas feas que pelean con otras aves? Un marciano dedo. Solo su esfuerzo y su rigor emplean en cercar las aves con un cabo. Con astucia y arte las rodean.